imágenes y las historias que nos ofrece esta España de los 3.200.000 parados que dicen camina hacia los 4 millones. El sábado pasado, por cierto, en este Telenoticias, preguntándonos por qué los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, no se planteaban más movilizaciones frente al paro o la crisis o incluso una huelga general, les informamos de las subvenciones anuales que las organizaciones sindicales reciben del Gobierno. En la información apareció por error este breve plano de CNT que, por decisión propia, queremos aclararlo, no recibe ninguna subvención. CNT se niega a recibir ayudas del Gobierno, precisamente para tener, nos ha recordado en una nota, la mayor autonomía decisoria y de acción posible frente al Gobierno, frente al Estado y frente a la patronal, para no deber favores a nadie, dice CNT, y para ser realmente un sindicato independiente. Por ello, CNT nos dice tampoco tiene liberados sindicales. En la información les detallábamos cómo en 2008 Comisiones Obreras recibió casi 6,5 millones de euros de subvención del Gobierno, del Ministerio de Trabajo, y la UGT casi 6,100,000 euros. ¶¶